En estos días de confinamiento, la tecnología se ha hecho muy presente en nuestras vidas. Desde videollamadas colectivas con nuestros familiares y amigos, una app que nos envía al gimnasio para hacer clases virtuales, o los eventos culturales que se emiten vía internet para todos. Los que somos docentes hemos visto interrumpidas nuestras clases presenciales y buscamos también en la tecnología un aliado. De hecho, muchas escuelas envía recursos en línea y actividades a los niños, niñas y jóvenes para que continúen aprendiendo. En una especie de educación a distancia express. Pero claro, la educación a distancia es un proceso altamente planificado, muy difícil de sobrellevar en una situación como la que estamos viviendo. Por eso he pensado, simplificando mucho las cosas, en una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a hacer esta reconversión de clases presenciales a educación a distancia, entre comillas. Son cinco. Primero, elegir herramientas fáciles y que no sean conocidas. Si esto no es posible, utilizar las herramientas de referencia que nos ofrece nuestra institución, porque seguramente nos podrá dar soporte para usarlas. En segundo lugar, basar nuestra docencia más en el desarrollo de actividades que de contenidos, o al menos encontrar un equilibrio entre ambas posibilidades. Es decir, plantear a los estudiantes actividades asociadas con recursos que les puedan ayudar a resolverlas. Vídeos, guías, artículos, este tipo de recursos. En tercer lugar, ofrecerles retroalimentación sobre las actividades que hacen, porque esto no solo los orientará, sino que también será un punto de contacto más con ellos. En cuarto lugar, crear espacios de comunicación continua con los estudiantes. Y en quinto lugar, elegir alguna herramienta de comunicación síncrona que nos permita hacer tutorías y, en definitiva, tener una comunicación más de tú a tú con ellos. En general, en las universidades, los campos virtuales que utilizamos nos ofrecen estas posibilidades, creando tareas, compartiendo recursos o creando espacios de comunicación. Ojalá, después de esta crisis que vivimos, podamos profundizar mucho más en cómo la tecnología puede ayudar a mejorar nuestra docencia. Gracias.